On the city buses, a serial killer can confess publicly and remain free. Soy un joven rehabilitado del mundo de las pandillas, las drogas, la delincuencia. Juan Carlos says he's killed 12 women, including his own wife. He's never been arrested for a single one. Y yo viví 12 años de mi vida en las pandillas, del barrio nominado 18. Maté mucha gente, destruí muchas personas. Yo le voy a decir esto. Tal vez para muchas personas es difícil creer de que las pandillas o las drogas puedan cambiar, porque es difícil. Pero le voy a decir algo. A través de Jesucristo, todo ser humano, sea lo que sea, puede cambiar. That night, in his home, Juan Carlos tried to explain why he'd killed so many women. Muchas nos matamos por diversión. Muchas porque nos metimos con ellas, tuvimos relaciones con ellas y por el temor de que nos delataran, a muchas de ellas también nos matamos así. Fue la que fue mi esposa. A ella yo la maté por celos. Cuando yo llegué a mi cuarto, abrí la puerta para entrar, yo la encontré teniendo relaciones con otra persona. Yo la maté, ella la agarré a machetazos, la corté en pedazos, la metí en un tonel. Why did you murder women? Why did you murder them so brutally? En una parte yo lo hice como una satisfacción por un odio que yo tenía en mi vida, en mi mente, un odio en mi corazón, que era a menudo que yo lo hacía porque me llamaba la atención. Me llamaba la atención ver sangre, me llamaba la atención hacerlo, era algo bonito para mí. Another woman's body's been found, beheaded, cut into 19 pieces, and left in garbage bags. If no one comes to identify her body at the morgue within 36 hours, she'll be buried in a common grave, XX in place of her name.